fifteen minute Spanish for your job session twenty three The Day of the Dead in Mexico Hola welcome to a new session of 15 minutes Spanish for your job. I'm your host Miguel Lida and in today's session we will go over a dual Spanish practice using an article in Spanish about the Day of the Dead in Mexico. this dual conversational spanish practice is designed to help you understand what native spanish speakers talk to you or when you hear them talking on tv during this practice i will first read a paragraph in spanish after that i will read each sentence in spanish then i will translate it to english so you can understand what's missing and then i will read the same sentence in spanish one more time so your mind gets to connect the pieces together Next, I will read the same paragraph in Spanish one more time so you can assess how much you were able to understand and compare it with your first try. We will repeat this process with each paragraph, and at the end, I will read the entire text in Spanish one more time so you can try to understand as much as possible. Okay, let's get started. El Día de los Muertos en México, The Day of the Dead in Mexico. Let's begin by looking at the first paragraph in Spanish. ¿Qué es el Día de los Muertos en México? El Día de los Muertos es una celebración de origen prehispánico en la que se honra a las personas que han fallecido. Por lo general, se celebra el 2 de noviembre en México y algunos países de Centroamérica, así como en algunas comunidades de origen hispano en los Estados Unidos. Now let's review each sentence. First in Spanish, then in English, and then in Spanish again. Here's sentence 1. ¿Qué es el Día de los Muertos en México? What is the Day of the Dead in Mexico? ¿Qué es el Día de los Muertos en México? Next sentence. el día de los muertos es una celebración de origen prehispánico en la que se honra a las personas que han fallecido. the day of the dead is a celebration with pre-hispanic origins that honors those who have passed away. el día de los muertos es una celebración de origen prehispánico en la que se honra a las personas que han fallecido. por lo general, se celebra el 2 de noviembre en méxico y algunos países de centroamérica, así como en algunas comunidades de origen hispano en los estados unidos. Usually it is celebrated on November 2nd in Mexico and a few Central American countries, as well as in some Hispanic communities in the United States. Por lo general, se celebra el 2 de noviembre en México y algunos países de Centroamérica, así como en algunas comunidades de origen hispano en los Estados Unidos. Now, let's review the same paragraph in Spanish one more time. ¿Qué es el Día de Muertos en México? El Día de Muertos es una celebración de origen prehispánico en la que se honra a las personas que han fallecido. Por lo general se celebra el 2 de noviembre en México y algunos países de Centroamérica, así como en algunas comunidades de origen hispano en los Estados Unidos. Now, let's look at the second paragraph in Spanish. ¿Cuál es el origen del Día de Muertos? El origen de esta celebración se remonta hasta antes de la llegada de los españoles y se han encontrado registros históricos en comunidades indígenas mayas, totonacas, purépechas y mexicas. En general, estas culturas tenían rituales y tradiciones que celebraban la vida de los difuntos y recordaban sus gustos personales. Now let's a over the first sentence of that paragraph. ¿Cuál es el origen del Día de Muertos? What is the origin of the Day of the Dead? ¿Cuál es el origen del Día de Muertos? Now let's review the next sentence. El origen de esta celebración se remonta hasta antes de la llegada de los españoles y se han encontrado registros históricos en comunidades indígenas mayas, totonacas, purépechas y mexicas. The origin of this celebration goes back to the time before the arrival of the Spanish, and historical records have been found in Mayan, Totonaca, Purepecha, and Mexica indigenous communities. El origen de esta celebración se remonta hasta antes de la llegada de los españoles, y se han encontrado registros históricos en comunidades indígenas mayas, totonacas, purepechas, y mexicas. En general, estas culturas tenían rituales y tradiciones que celebraban la vida de los difuntos y recordaban sus gustos personales. Overall, these cultures had rituals and traditions that celebrated the life of the deceased and commemorated their personal preferences. En general, estas culturas tenían rituales y tradiciones que celebraban la vida de los difuntos y recordaban sus gustos personales. Now, let's review the same paragraph in Spanish one more time. ¿Cuál es el origen del Día de Muertos? El origen de esta celebración se remonta hasta antes de la llegada de los españoles y se han encontrado registros históricos en comunidades indígenas mayas, totonacas, purépechas y mexicas. En general, estas culturas tenían rituales y tradiciones que celebraban la vida de los difuntos y recordaban sus gustos personales. Next Después de la llegada de los españoles a México, con el paso del tiempo hubo una mezcla de tradiciones europeas e indígenas que llevó al nacimiento de la celebración del Día de Muertos con el objetivo de fomentar el crecimiento de la religión católica en la región. Now let's review the first sentence. Después de la llegada de los españoles a México, con el paso del tiempo hubo una mezcla de tradiciones europeas e indígenas. After the arrival of the Spanish in Mexico, as time passed, there was a mix of European and indigenous traditions. Después de la llegada de los españoles a México, con el paso del tiempo hubo una mezcla de tradiciones europeas e indígenas. Next sentence. Esto llevó al nacimiento de la celebración del Día de Muertos, con el objetivo de fomentar el crecimiento de la religión católica en la región. This led to the birth of the Day of the Dead celebration, which had the goal of promoting the growth of the Catholic religion in the region. Esto llevó al nacimiento de la celebración del Día de Muertos con el objetivo de fomentar el crecimiento de la religión católica en la región. Now, let's review the same paragraph in Spanish one more time. Después de la llegada de los españoles a México, con el paso del tiempo hubo una mezcla de tradiciones europeas e indígenas. Esto llevó al nacimiento de la celebración del Día de Muertos con el objetivo de fomentar el crecimiento de la religión católica en la región. Now, let's review paragraph 4. Cómo se celebra el Día de Muertos en México? Uno de los elementos principales de esta celebración es la creación de un altar de muertos en el que se incluyen fotografías de una persona fallecida. También se incluyen artículos personales, comida y bebidas que le gustaban al fallecido en vida, con la esperanza de que su alma visite el hogar y se sienta feliz por la ofrenda. First sentence: Cómo se celebra el Día de Muertos en México? How is the Day of the Dead celebrated in Mexico? ¿Cómo se celebra el Día de Muertos en México? Next sentence. Uno de los elementos principales de esta celebración es la creación de un altar de muertos en el que se incluyen fotografías de una persona fallecida. One of the main elements of this celebration is the making of an altar for the dead that includes photographs of someone who passed away. Uno de los elementos principales de esta celebración es la creación de un altar de muertos en el que se incluyen fotografías de una persona fallecida. Next sentence. También se incluyen artículos personales, comida y bebidas que le gustaban al fallecido en vida con la esperanza de que su alma visite el hogar y se sienta feliz por la ofrenda. También se incluyen artículos personales, comida y bebidas que le gustaban al fallecido en vida con la esperanza de que su alma visite el hogar y se sienta feliz por la ofrenda. Now let's review the same paragraph in Spanish one more time. ¿Cómo se celebra el Día de Muertos en México? Uno de los elementos principales de esta celebración es la creación de un altar de muertos en el que se incluyen fotografías de una persona fallecida. También se incluyen artículos personales, comida y bebidas que le gustaban al fallecido en vida, con la esperanza de que su alma visite el hogar y se sienta feliz por la ofrenda. Let's move on to the next paragraph. En la actualidad, el Día de Muertos es algo que se celebra en las escuelas del país con el objetivo de conservar la tradición. Los alumnos de cada clase crean un altar para algún personaje histórico y además aprenden de la vida de estas personas. Algunos ejemplos comunes incluyen a figuras como el emperador azteca Moctezuma, el presidente mexicano Benito Juárez, Mahatma Gandhi y hasta personajes de la cultura popular como Steve Jobs. Let's review the first paragraph. En la actualidad, el Día de Muertos es algo que se celebra en las escuelas del país con el objetivo de conservar la tradición. En la actualidad, el Día de Muertos es algo que se celebra en las escuelas del país con el objetivo de conservar la tradición. Los alumnos de cada clase crean un altar para algún personaje histórico y además aprenden de la vida de estas personas the students of each class make an altar for a specific historic figure and they also learn about the life of each one of them los alumnos de cada clase crean un altar para algún personaje histórico y además aprenden de la vida de estas personas Next sentence. algunos ejemplos comunes incluyen a figuras como el emperador azteca moctezuma el presidente mexicano benito juárez mahatma gandhi y hasta personajes de la cultura popular como steve jobs A few common examples include individuals such as Aztec Emperor Moctezuma, Mexican President Benito Juarez, Mahatma Gandhi, and even pop culture personalities like Steve Jobs. Algunos ejemplos comunes incluyen a figuras como el emperador Azteca Moctezuma, el presidente mexicano Benito Juarez, Mahatma Gandhi, y hasta personajes de la cultura popular como Steve Jobs. Now, let's review the same paragraph in Spanish one more time. En la actualidad, el Día de Muertos es algo que se celebra en las escuelas del país con el objetivo de conservar la tradición. Los alumnos de cada clase crean un altar para algún personaje histórico y además aprenden de la vida de estas personas. Algunos ejemplos comunes incluyen a figuras como el emperador azteca Moctezuma, el presidente mexicano Benito Juárez, Mahatma Gandhi y hasta personajes de la cultura popular como Steve Jobs. Let's review the next paragraph. En muchas oficinas y lugares de trabajo se organizan concursos de altares de muertos. También hay pequeños eventos sociales en los que se bebe chocolate caliente y se come pan de muerto, que es un tipo específico de postre que solo se encuentra durante esta época. Let's review the first sentence. En muchas oficinas y lugares de trabajo se organizan concursos de altares de muertos. In many offices and workplaces, they organize contests about making altars for the dead. En muchas oficinas y lugares de trabajo se organizan concursos de altares de muertos. Next sentence. También hay pequeños eventos sociales en los que se bebe chocolate caliente y se come pan de muerto, que es un tipo específico de postre que solo se encuentra durante esta época. They also have small social events where they drink hot chocolate and eat bread of the dead, which is a type of dessert that is only available during this time of the year. También hay pequeños eventos sociales en los que se bebe chocolate caliente y se come pan de muerto, que es un tipo específico de postre que solo se encuentra durante esta época. En muchas oficinas y lugares de trabajo se organizan concursos de altares de muertos. También hay pequeños eventos sociales en los que se bebe chocolate caliente y se come pan de muerto, que es un tipo específico de postre que solo se encuentra durante esta época. Now let's review the next paragraph. Otro aspecto de la celebración del Día de Muertos es que miles de familias visitan las tumbas de sus familiares en los panteones locales, aprovechando para limpiar y pintar las tumbas, así como llevar flores y rezar por el descanso de sus familiares. Let's review the first sentence. Otro aspecto de la celebración del Día de Muertos es que miles de familias visitan las tumbas de sus familiares en los panteones locales. Another aspect of the Day of the Dead celebration is that thousands of families visit the graves of their family members at local graveyards. Otro aspecto de la celebración del Día de Muertos es que miles de familias visitan las tumbas de sus familiares en los panteones locales. Next sentence. Aprovechando para limpiar y pintar las tumbas, así como llevar flores y rezar por el descanso de sus familiares. They use this opportunity to clean and paint the graves, as well as bringing flowers and praying for the peaceful rest of their family members. Aprovechando para limpiar y pintar las tumbas, así como llevar flores y rezar por el descanso de sus familiares. Now let's review the same paragraph in Spanish one more time. Otro aspecto de la celebración del día de muertos es que miles de familias visitan las tumbas de sus familiares en los panteones locales aprovechando para limpiar y pintar las tumbas, así como llevar flores y rezar por el descanso de sus familiares. Now, Aunque es una celebración relacionada a un tema complejo, en México el Día de Muertos es una mezcla de solemnidad y alegría. Es un día en el que se recuerda con cariño a las personas que han fallecido y se celebra su vida. Let's read the first sentence. Aunque es una celebración relacionada a un tema complejo, en México el Día de Muertos es una mezcla de solemnidad y alegría. Although it is a celebration related to a complex topic, in Mexico the, day of the dead is a mix of a solemn and a joyful occasion. Aunque es una celebración relacionada a un tema complejo, en México el Día de Muertos es una mezcla de solemnidad y alegría. Next sentence. Es un día en el que se recuerda con cariño a las personas que han fallecido y se celebra su vida. It's a day where those who passed away are remembered with love and their lives are celebrated. Es un día en el que se recuerda con cariño a las personas que han fallecido y se celebra su vida. Now let's review the same paragraph in Spanish one more time. Aunque es una celebración relacionada a un tema complejo, en México el día de muertos es una mezcla de solemnidad y alegría. Es un día en el que se recuerda con cariño a las personas que han fallecido y se celebra su vida. Well done. Now, it's time to review the full article in Spanish. ¿Qué es el Día de Muertos en México? El Día de Muertos es una celebración de origen prehispánico en la que se honra a las personas que han fallecido. Por lo general, se celebra el 2 de noviembre en México y algunos países de Centroamérica, así como en algunas comunidades de origen hispano en los Estados Unidos. ¿Cuál es el origen del Día de Muertos? El origen de esta celebración se remonta hasta antes de la llegada de los españoles y se han encontrado registros históricos en comunidades indígenas mayas, totonacas, purépechas y mexicas. En general, estas culturas tenían rituales y tradiciones que celebraban la vida de los difuntos y recordaban sus gustos personales. Después de la llegada de los españoles a México, con el paso del tiempo hubo una mezcla de tradiciones europeas e indígenas que llevó al nacimiento de la celebración del Día de Muertos, con el objetivo de fomentar el crecimiento de la religión católica en la región. ¿Cómo se celebra el Día de Muertos en México? Uno de los elementos principales de esta celebración es la creación de un altar de muertos, en el que se incluyen fotografías de una persona fallecida. También se incluyen artículos personales, comida y bebidas que le gustaban al fallecido en vida con la esperanza de que su alma visite el hogar y se sienta feliz por la ofrenda. En la actualidad, el Día de Muertos es algo que se celebra en las escuelas del país con el objetivo de conservar la tradición. Los alumnos de cada clase crean un altar para algún personaje histórico y además aprenden de la vida de estas personas. Algunos ejemplos comunes incluyen a figuras como el emperador azteca Moctezuma, el presidente mexicano Benito Juárez, Mahatma Gandhi y hasta personajes de la cultura popular como Steve Jobs. En muchas oficinas y lugares de trabajo se organizan concursos de altares de muertos. También hay pequeños eventos sociales en los que se bebe chocolate caliente y se come pan de muerto, que es un tipo específico de postre que solo se encuentra durante esta época. Otro aspecto de la celebración del Día de Muertos es que miles de familias visitan las tumbas de sus familiares en los panteones locales aprovechando para limpiar y pintar las tumbas, así como llevar flores y rezar por el descanso de sus familiares. Aunque es una celebración relacionada a un tema complejo, en México el Día de Muertos es una mezcla de solemnidad y alegría. Es un día en el que se recuerda con cariño a las personas que han fallecido y se celebra su vida. Thanks for listening to 15 Minute Spanish for Your Job. If you're enjoying this podcast and you find it useful, please let three of your friends know about it so they can also practice and improve their Spanish. See you next time. Hasta la próxima.